Kirby, trae el jeep. Vamos, vamos, dese prisa. Yo soy Kirby. Está bien, cálmate. Jack, working, Kake, gracias. Mac, McCallum, otra para working. Bueno, ¿y yo qué? Cálmate, cálmate, aquí está. Nelson. Gracias. Holmes. Gracias. Jones. Saunders. Frank Stanley. Gracias. Entendido. Fuera. Fue duro, ¿eh? Sí, íbamos por el flanco izquierdo. Oímos disparos en los puestos. Llegamos y ya habían acabado con los nuestros. Vayan y descansen. Hay un depósito de municiones detrás de esa colina. Inteligencia quiere que lo volemos. ¿Y la Fuerza Aérea? No ha podido descubrirlo. Tengo un par de refuerzos para ti. ¿Entrenados? No sé. Está muy grave. El cirujano volvió a examinarlo. Esa granada casi lo partió en dos. Tranquilo, tranquilo. Sargento, recogí esta carta para usted. Descansen, pero solo un momento porque salimos de nuevo. Y lleven granadas de alto explosivo. Bien. ¿Carta de la familia? Sí, de mi hermano menor. ¿Qué tal, Chip? Hace mucho que no te escribía, pero lo que pasa es que mi empleo y el colegio toman todo mi tiempo. Parece mentira. Mientras ustedes pelean allá en la guerra, yo te cuento lo difícil que es la vida aquí. Mamá está bien y te manda su amor. Te extraña mucho. Y a decir verdad, yo también. ¿Te acuerdas de Charlie Thompson, el que iba un año adelante de mí en el colegio? Se ganó una medalla en algún lugar del Pacífico. Al que ustedes no dejaban entrar en el casino porque era demasiado joven. Quedan pocos de su edad aquí. Yo creo que ya esperé bastante. Chip, debo decirte una cosa, pero no te vayas a enojar. No voy a terminar mis estudios y ya me alisté. Mamá firmó los papeles. No la culpes. No quería hacerlo, pero yo la convencí. Ah, este muchacho. ¿Malas noticias? Morton, dame la morfina. Me imagino lo que estás pensando, Chip, pero tenía que hacerlo. Por favor, trata de comprender. Hace mucho tiempo que no nos vemos y por esta foto te darás cuenta de que ya estoy casi tan alto como tú. Creo que me veré bien de uniforme, ¿eh? En cuanto sepa dónde me acuartelan, te escribiré para darte mi nueva dirección. Y Chip, no te preocupes, yo estaré bien, pero tú cuídate mucho. Ah, y no vayan a terminar la guerra hasta que nosotros los jóvenes lleguemos allá. Kirby, yo me llamo Johnson y él es
Jim Humer. Ah, ¿qué tal? ¿Qué me cuentan? Él tenía miedo que ustedes terminaran la guerra antes de que llegáramos. ¿Qué más quisiera yo? Soldado Jim Humer, sargento. Bien, pueden ir a descansar. Estaremos aquí un rato más. Sargento, ¿saldremos pronto para el frente? Ya estás en el frente, Humer. Parece a Texas en agosto. ¿Es allí donde vives? No, me entrené allí, en el campamento Walkup. Ah. ¿Quieres probar un poco de café, malo? No, gracias. Casi nunca tomo café. Hice mal en criticarlo. Algún día yo también seré viejo y débil. Oye, ¿por casualidad no se te ocurrió traer un poco de talco? ¿Para qué? Pronto lo sabrás. Yo ya ablandé mis botas lo más que pude. Ah, estás listo para salir, ¿eh? ¡Doctor! Nunca había visto un muerto. Ojalá que me acostumbre. Es impresionante, ¿no? ¿Era amigo suyo? Bueno, lo conocía. Jamás te acostumbrarás, Himmel. Rey 2, entendido, fuera. Oye, teniente, el nuevo refuerzo, Hummel. ¿Qué le pasa? Será mejor que no vaya con nosotros esta vez. ¿Pero por qué? Es inexperto. No sabemos lo que ocurra. Ya antes llevaste soldados inexpertos y no hay dónde escoger. En marcha, sargento. Correcto.
La carta. Johnson, vayan a inspeccionar el camino del otro lado del lago. Sí, sargento. ¿Qué sucede? Pronto lo sabremos. Alemana. Parece que ya se fueron. Kirby, ve a vigilar el camino. Falta después. Me olvidé. Perdóneme. ¿Lleva mucho en combate, sargento? Es de Omaha Beach. Omaha Beach. Fue allí donde mataron a Chuck. Era mi hermano mayor. Tu hermano. Lo habrá sentido mucho tu familia, ¿no? Sí. Solamente quedan mi madre y mi hermano menor. Mamá sufrió mucho. Chuck era 8 años mayor que yo y tuvo que trabajar desde niño para sostenernos. ¿Y ella dejó que te alistaras? Al principio le molestaba la idea, pero logré convencerla. Le dije que terminaría mis estudios después. Usted sabe cómo son ellas. Por allá. Está bien, reúnelos y vámonos. Bien. Marchar y marchar. Ya me olvidé de lo que es ir en auto. Cuando termine la guerra conseguiré un empleo de conductor de camiones.
¿Cree usted que ese camión esté por salir para el depósito? Puede ser. O tal vez venga de allá. Sargento. Cállate. Sargento, si me acerco, tal vez pueda oír lo que dicen. ¿Entiendes alemán? Aprendí algo en secundaria. Vale la pena intentarlo, ¿no, sargento? Está bien, ven conmigo. Los demás quédense aquí y cúbranos. Sígueme y camina agachado. Bien, sargento. No lo olvides. ¿Entendiste algo? Sí. Hay un edificio camino abajo, detrás de la colina. Al final del valle. Volvamos. Y escondan el camión. ¿Estás bien? Y contesta. Sí. ¿Por qué no había destazo? ¿Qué sentiste? ¿En tu primer día en acción? ¿Qué sé yo? Disparé, el sargento me zambulló en una zanja y me dijo que me quedara ahí. Bueno, pensaría que te estabas exponiendo demasiado. Eso debe haber sido. Tal vez. Vámonos de aquí. Abran bien los ojos. Si oyeron los disparos, nos estarán acechando. Kirby, tú a la cabeza.
creí que te había entrado el pánico. Me sentía bien. No tenía por qué haberme metido en esa zanja. Los sargentos son algo especial, Jim. He batallado con 4 en los últimos 6 meses. Primero te tratan como si fueras una muñeca de porcelana y te envuelven en algodón, tal como él lo hizo contigo. Después te mandan para que sirvas de blanco a los nazis. Así que no te preocupes, olvídalo. Ataquen por ese lado. Cage, ven conmigo. Hummel, quédate aquí y cúbrenos. ¿Desde aquí? Sí, ¿por qué? Vamos. Te dije que te quedaras allá y no me hiciste caso. Solamente vine, sargento. Cuando doy una orden, quiero que la cumplan. Aguarde un momento, sargento. Le dieron a Johnson y a mí me tenían atrapado. Ahí me salvó el pellejo. Nadie te pide tu opinión, Kirby. Ya me cansé de ver a estos soldaditos inexpertos hacer lo que les viene en ganas sin saber lo que ocurre. ¿Qué pasó con Johnson? Murió, sargento.
Siento mucho haberlo desobedecido, pero cuando vi a Kirby atrapado, pensé que debería ir en su ayuda. Si quieres conservar la vida, deja que yo piense por ti. Oye, muchacho. Con un poco de suerte ya no volverás a usarlo por hoy. Por lo visto, el sargento ya no quiere que lo use jamás. ¿Hice mal en prestar ayuda? Escucha, si quieres mi opinión, hiciste muy bien. Entonces, ¿por qué se molestó conmigo? Nos han dado muy duro, muchas bajas. Eso afecta a cualquiera. Tienes que soportarlo. A mí también me gustaría que esta maldita guerra terminara. Yo puedo combatir igual que el mejor. Nadie dice que no puedas, Hummel. Es como Kirby dijo, las cosas no han ido bien. Llegaste en un mal momento, eso es todo. Tal vez. Pero creo que no le simpatizo. ¿Sabes, Doc? Él no tiene toda la culpa. Sí, lo sé. Se diría que el sargento no quiere verlo pelear en esta guerra. Sí. Tal vez se preocupe demasiado por él. Si empieza a convertirse en hermano mayor de los Bisoños, seré yo quien se preocupe. Sargento, ¿no cree que ha sido demasiado severo con el muchacho? Por su propio bien, es su primer día. Sí, pero es que lo vi combatir y me pareció que lo hizo bastante bien. Tiene que aprender a obedecer. Está un poco confundido. Él cree que todo lo está haciendo mal. Ya le pasará, Doc. No te preocupes por él. Por ese lado de la colina. Bien, andando. Difícil con ese carro blindado. Ya casi terminaron de descargar. Veremos si se va con el camión. Quédate aquí, no los pierdas de vista.
descargando los camiones que vinieron con el carro blindado. Esperaremos a que terminen y veremos si los escolta. Si sale, quedarán 8 o 10 hombres y una ametralladora. Nada más, ¿eh? Oye, ¿ya empiezas a darte cuenta de lo que te dije sobre el talco? Los pies, hombre, los pies. Comienzan a molestar un poco, ¿verdad? ¿Sabes lo que quería hacer cuando era niño? Corredor de pista. Ahora ni pensarlo, con este par de estorbos que tengo por pies haría el ridículo. Mira, Jiménez, olvida lo pasado, olvídalo todo. ¿Sabe lo que ocurre? No me tiene confianza. No es eso. Tiene muchas cosas en qué pensar, eso es todo. Y lo que tú tienes que hacer, muchacho... Hágame un favor, Kirby. No me diga, muchacho. ¿Tardarán mucho, sargento? Ya casi terminaron. ¿Qué dice Chris? ¿Por qué? Usted recibió carta de él esta mañana. Quería saber qué le cuenta. Está bien. ¿Cuántos años tiene? 17. Sargento, ¿todo bien con la familia? ¿Por qué preguntas? Ay, es que Chris se alistó, Doc. Bueno, de todos modos, ya pronto le tocaba. Doc, no me salgas con eso. Sí, es un niño. Ni ha terminado la secundaria. Hay que acercarse. Hay que tratar de meter una granada ahí adentro. Caje, Kirby. Ustedes vayan por ese lado. Manténganlos ocupados. Esperen 5 minutos y abran fuego. Yo iré por detrás del edificio para arrojar una granada adentro. Bien. Vamos. Doc. Tú y Hummel quédense aquí y no disparen a menos que me descubran.
¿No voy a ir con usted? No, quédate aquí. Pero desde aquí, ¿qué puedo hacer? Haz lo que te digo. No será tan fácil que me descubran si voy solo. ¿Por qué no me dejó ir con él? ¿Qué quiere? ¿Convertirse en héroe? Tienes poco tiempo aquí para saber lo que es un héroe. Confórmate con obedecer las órdenes. Sí, quedarme aquí para estar a salvo igual que usted. Me entrenaron para ser soldado. A mí también. Lo siento, no quise ofenderlo. Pero debería estar allá cubriéndolo y usted lo sabe. Están disparando a él ahora. No nos han visto. Vamos. Quedarás allá. Nada bueno puedes hacer desde aquí. Nada, voy a arrojar una adentro. Agente, no nos vieron. Iré detrás de ellos como usted lo iba a hacer. No avanzaría nada. ¿Cómo lo sabe usted? Creo que vale la pena intentarlo. Kaj y Kirby no salgan de allí. Tal vez si disparamos desde aquí, uno de ellos puede escapar. De nada serviría, sargento. Los tienen bien atrapados. Sabe bien que soy el único que queda. Puedo hacerlo. Te diré lo que debes hacer. Tendrás que avanzar agachado. Si te descubren, espera hasta que yo dispare. Quítate la cartuchera. Y deja tu rifle aquí. Thank you.
aliviará, sargento. Es solo una herida en el hombro. Lo hice bien, ¿no, sargento? Muy bien. Ayuda al muchacho, Doc. Gracias, sargento. Puedo caminar. Correcto, soldado. Andando. Chip, no te preocupes. Yo estaré bien. Pero tú cuídate mucho.